Regidor, buenos días, bienvenido a Radio Nacional. Buenos días a nuestra querida Radio Nacional, un saludo a toda la audiencia de Radio Nacional y a todo nuestro país, y a Lima en particular. Gracias por esta invitación, a su disposición, en lo que podemos ayudar a hacer más un poco de pedagogía de transporte, ojalá pudiéramos. Así es, regidor, acerca del tema de transporte, a una semana de la puesta en marcha del plan de reordenamiento en la avenida Túpac Amaru, ¿cómo está marchando este plan? ¿Hubo algunas protestas de un sector de los transportistas? Finalmente, ¿cómo está marchando? Bueno, usted sabe de que cuando se introduce cambios y se entra a lo nuevo por el cambio, siempre hay retracción, siempre hay un nivel de reacción. Y en este caso de algunos sectores transportistas y en la población hemos tenido algunos desconciertos al inicio. Y esto fue por un tema que expreso a través de sus ondas nuestras disculpas a la población del Cono Norte con un retraso de comunicación que debimos haberlo hecho de mejor manera, pero ya estamos en ese nivel y las cosas están volviendo a su lugar. Sin embargo, los niveles de protesta que usted señala tienen que ver con dos aspectos fundamentales. La ordenanza 1538 que emitió la actual gestión define que hay que reordenar las rutas y al mismo tiempo terminar con la informalidad en el transporte. La informalidad es el origen de los grandes problemas que tenemos en Lima y que cuyo costo más grave lo lleva el peatón, lo lleva el peandante, la gente de a pie. Y en estos términos nosotros hemos dicho con la alcaldesa Susana Villarán que ella conduce este proceso firmemente, no hay marcha atrás, tenemos que reordenar y retomar la autoridad en el transporte para que esto no siga siendo un caos en beneficio de la población y de todos los usuarios, que es lo más importante, dándoles un servicio moderno, ordenado, de calidad y de calidez en el servicio y al mismo tiempo con un sistema avanzado en lo que sería seguridad vial. La restricción por la avenida Túpac Amaru es las 24 horas porque algunas combis están circulando a partir de las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Mire, este tipo de informalidad tiene que terminar definitivamente. Son las 24 horas, la ley no es determinada hasta la determinada hora. Pero ¿no? Están, existen, ¿no? Existen, pero tenemos que terminar con eso definitivamente. Y sabe que hay un problema tremendo. Son 12 rutas que pertenecen al Callao y hasta ahora no hemos podido resolver este tema y quisiéramos desde las ondas de Radio Nacional hacer un llamado a la autoridad nacional, al Ministerio de Transportes, al Ejecutivo, para establecer una política única de transporte entre Lima y Callao. Fíjese, del territorio entre Lima y Callao, el 20% del territorio lo tiene controlado el Callao y el 80% Lima. Y es injusto que el Callao tenga que emitir normas y permisos para que los carros del Callao circulen en todo Lima. ¿Es por eso que la línea 73 todavía sigue circulando por la avenida Túpac Amaru? Efectivamente, en algunos casos sí. Pero hay que restringir ese nivel. Pero por eso se ha hecho este reordenamiento. Reordenamiento. Fíjese, hasta hace unos días tenía que darse esto incluso en la gestión anterior, porque correspondía a lo que era la intangibilidad del metropolitano, con 400 metros a cada uno de los costados. Sin embargo, eso no se hizo. Hoy tenemos que aplicar la norma porque además tenemos una sobrepoblación de unidades de transporte convencionales que pasan más de los 20 años, señor periodista. Definitivamente esto causa dos daños. El daño ambiental de la toxicidad en la respiración, la combustión, las emisiones de gases, y que obviamente es un problema tremendo para la población de Lima. Y segundo, es el servicio pésimo que origina los accidentes que usted y yo sufrimos y vivimos con toda la población. Pero hay quejas por el metropolitano, ¿no? Faltan unidades todavía. Todavía nos faltan las unidades. Fíjense, para esta oportunidad hemos decidido incrementar en 20 unidades más, pero a fin de año debemos estar cumpliendo el 100% de las unidades. Es más, en Comas, en el Cono Norte, hay una sobredemanda de pasajeros. Esto es incontrolable, pero debemos de darle las soluciones con las vías que vamos a con alimentadores extender hasta Caraballo, y obviamente el metropolitano va a llegar hasta Comas, tiene que llegar hasta Comas en esta gestión. ¿En qué tiempo será esto? Estamos hablando en los próximos 6 meses, ya definitivamente la extensión de ruta. Y en los alimentadores, ahora, los alimentadores hemos reducido el costo también de los alimentadores a 50 céntimos, lo que llama la gente la China, ¿no? La China. Sí. Ahora bien, ¿abastece realmente el metropolitano el traslado de ciudadanos del Cono Norte hacia el centro de Lima o hacia sus respectivos destinos? En realidad se necesita más unidades aún, mucho más unidades, pero también se necesita el ordenamiento en los horarios, en los itinerarios, que tenemos que darle también un nuevo orden. Tengan en cuenta que nosotros
encontramos ya la obra con una determinada característica, pero queremos darle continuidad. Nosotros no estamos en la actitud torpe de decir esta obra, es una obra monumental, es una obra muy buena. Y que ha costado mucho. Y que va a costarnos un poco más todavía, porque necesitamos darle ese servicio moderno a la ciudad de Lima. Fíjese, nuestro objetivo estratégico es tener el sistema de transporte masivo. Pasar de la microtransportación a la macrotransportación. Ese es el objetivo estratégico, como en las grandes ciudades. Y darle función al peatón y que sea el eje central del transporte, el peatón, como objetivo básico central que le permita darle seguridad en la movilidad y la viabilidad urbana en todos sus niveles. Por eso estamos pensando hacer en Lima también una experiencia de peatonalización de Lima, al estilo de Barcelona, al estilo de Sevilla, al estilo de Nueva York, que queremos recuperar mucho, mucho el medio ambiente para Lima. Muy bien, ¿y cómo hace esa peatonalización? Le doy un dato para nuestra radioaudiencia nacional, para nuestro país y para Lima. Vamos a iniciar este sistema de peatonalización, por ejemplo, librando a Lima del sistema tan atorado de vehículos. Tenemos una primera experiencia ya programada del Jirón Ica a todo lo que es Ucayali. Eso va a ser un pasaje inicial y de ello prolongaremos más, complementándonos con el Jirón de la Unión. Solo peatonal. Solo peatonal, con sus respectivos pases, su semaforización, su señalización, pero al mismo tiempo vamos a tener que coordinar con el Ministerio de Educación para que las currículas también se establezcan desde la niñez en estos temas de educación vial, de transporte, de tránsito, y que se respeten las reglas y las normas, porque es un problema de formación y de cultura vial. Y ahí quiero pedirte un favor. Quiero agradecer mucho la participación de la Policía Nacional, que está contribuyendo bastante con nosotros en una coordinación bastante positiva, que merece mi reconocimiento. Informaban esta operadora de transportes que tienen como 200 buses en almacenes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Fue informando sobre la situación esta? Mire, los 200 buses que existen, le digo, tienen que tener su sistema de operatividad, tienen que tener el itinerario. Tengan en cuenta que estamos en un proceso de reforma. Entonces la reforma tiene sus propios mecanismos. En realidad el transporte es un tema de ingeniería, realmente, de ingeniería social. Y si es que no se observan los tiempos, los movimientos, la carga, las horas puntas, eso tiene todo un estudio. Estamos en este nivel, pero sí, nuestro objetivo es que todas las unidades, por lo menos a fin de año, deben estar funcionando y prestando servicio al 100%. ¿Incluido estos 200? Incluido los 200, por supuesto que sí. Bueno, es una buena noticia. Ahora bien, cuéntenos del bono del chatarreo. ¿Cómo se va a dar finalmente el famoso bono del chatarreo? Nos han dicho que entra primeramente en la zona del cono norte, que es donde se ha hecho el reordenamiento base, ¿no? Exactamente. El chatarreo es una medida, y que quede claro, de sacar los vehículos, las unidades de transporte entre combis, que usted, la población, sufre esas latas de sardina tremendas, que además de ser latas de sardina, es un problema que sobrepasa los 20 años de antigüedad. Ustedes recordarán que en el gobierno de Fujimori se dio la libre importación de estos vehículos que ya venían en desuso de Asia. El 95, ¿no? Claro, y bueno, con el despido masivo que hubo en aquel entonces, todos se refugiaron en el transporte, en cualquier máquina que tenga tres ruedas. Y en esto estuvimos trabajando. Bueno, fue un refugio social para la actividad de autoempleo, pero al mismo tiempo tenemos que darle salidas a este tema. ¿Cómo va a ser este procedimiento, regidor, para que no sea tan engorroso para quienes puedan acceder al mismo? Van a acceder todos aquellos que tengan desde combis, cúster y unidades convencionales que superen los 20 años de antigüedad. Un ejemplo práctico, a ver, un chofer dueño de una combi que ya no puede circular por la Tupac Amaru, tiene una combi de más de 20 años, ¿qué tiene que hacer? Registrarse en la GTU, respectivamente, y obviamente tiene que estar legalmente constituido, ¿cierto? Integrado al sistema. De tal manera que presente su sustitución de baja y él se hace acreedor a un bono por $7,000, que lo puede cobrar o puede consorciarse con otros socios de ellos para adquirir una unidad mayor o articulada o mínimo de 9 metros de largo. Para la macrotransportación. Lo más probable es que continuar o pueden retirar su dinero. Se asocien. Nosotros digamos la tendencia a que se consorcien, incluso varias rutas, de tal manera que de las sobrerutas que tenemos tengamos una FOB. Entonces, este bono de chatarreo es de manejo absoluto del transportista, en este caso, que puede cobrarlo y puede dedicarse a otro negocio,
al mismo tiempo que puede tener consorciada o asociado con otros transportistas la posibilidad de adquirir otros omnibuses de mayor capacidad de transportación, pero que permita tener en conjunto 3 o 4 personas que puedan adquirir un nuevo bus con ese bono. Es un bono de chatarrero que pueden hacerlo efectivo o decidir ellos sobre el destino, tanto para sustitución o para dedicarse a otro negocio o otra actividad. Está incluido un sistema de reconversión laboral que nos permita tener también actividades complementarias en el transporte de quienes no deseen seguir desarrollando esta actividad. ¿Qué es lo que les ofrecen dentro de esta reconversión laboral? Bueno, dos cosas. Uno es el tema del chatarreo en sí mismo y el costo, ¿no? Fíjese, una unidad que sobrepase los 20 años, que se le pague $7,000, ¿no le parece interesante? ¿No? Por lo general ya está, eso ha tenido su devolución, se ha recapitalizado, devuelto, todo, todo, ¿no? Si a eso usted le suma estos $7,000 importados e importantes para su propia economía, está resolviendo un tema social, laboral, que le permita ligarse a actividades de servicios que pueden brindarse al interior de los mismos niveles de transporte. Es decir, el dinero se le da en efectivo, se le da a la mano. En un bono que puede transformarlo en efectivo. Puede transformarlo, claro, en efectivo. Puede transformarlo en efectivo. Y él decide si lo pone como inicial para una nueva unidad, exactamente, se consorcia o simplemente cambia de rubro. O decir, exactamente. Exactamente lo que usted dice. Muy bien. ¿Y el proyecto para cuántas unidades más o menos? Inicialmente tenemos un monto ya en caja de $6,000,000 para iniciar este proceso. Y estos $6,000,000 es un fondo intangible originado por los mismos operadores del COSAFUN. Es un fondo que hemos tratado con ellos porque nos corresponde también la responsabilidad social de parte de ellos sobre este tema, ¿no es cierto? De tal manera de que tenemos $6,000,000. Y adicionalmente $25,000,000 de la municipalidad que está en proceso de gestión en estos días. Ahora, ¿cómo están enfrentando ustedes el tema de algunos taxis, por ejemplo, que no pueden ingresar al Callao? No pueden ingresar a trabajar al Callao. ¿Ya? Hay el tema, por ejemplo, de las autorizaciones que dan de determinados municipios para la circulación de unidades. Muy célebre era el caso de Guarochirí, por ejemplo, que la mitad de vehículos que circulaba por Lima estaban autorizados por Guarochirí, y esas líneas no tenían ni siquiera conexión con Guarochirí. Yo le agradezco esa pregunta tan especial, porque en realidad es el rompecabezas que tenemos y que tiene que haber flexibilidad y tiene que haber un método de concertación. Algunos dijeron que se declara la guerra entre Lima y Callao y entre Lima y Guarochirí, y posiblemente podía haberse declarado la guerra entre Lima y San Juan del Lurigancho. ¿Sabe por qué el tema de la provincialización de San Juan del Lurigancho? Es por este tema de transporte. Por el tema de transporte. Increíble. Porque significa recursos inmediatos y calientes que llegan inmediatamente por distintos métodos y vías. Mire lo que le estoy diciendo. Entonces, el Callao, por ejemplo, para empezar, con el Callao tenemos que concertar, tenemos que sentarnos en la mesa, tenemos que conversar, debemos de conversar. No es correcto que el Callao, teniendo el control del 20% del territorio entre Lima y Callao mismo, y el 80% lo tiene Lima, nosotros no tengamos control sobre nuestro territorio, y sobre el territorio de Lima controla el Callao. Es un tema que se ha originado a través de este desorden libérrimo de las ordenanzas y, digamos, las transgresiones para los permisos respectivos. Por eso estamos planteando que haya una autoridad única de transporte, o un consejo, o algo así, que permita tener coordinadamente la misma capacidad en los niveles de decisión, pero compartidos con la responsabilidad. No puede ser, por ejemplo, si nosotros estamos planteando el COSAC 2, que debe pasar desde ATE hasta el Callao nos diga, no, hasta acá no más, hasta acá no pasa porque aquí es mi territorio. Y entonces, ¿cómo hacemos? Tiene que haber una unidad única de transporte que integre los sistemas de transporte, en este caso rodantes, como también los de trenes, que estamos trabajando en una sola autoridad que debe desarrollarse desde el gobierno central. ¿Esa autoridad sería municipal con el Ejecutivo, por ejemplo? Tiene que ser básicamente con el Ejecutivo, y tiene que coordinarse con el Ejecutivo, porque la normatividad del Ministerio de Transportes no tampoco puede dejarse de lado, sino coordinada. Por eso digo, tiene que ser una alternativa concertada de los tres sectores, tanto de la municipalidad como con el gobierno central.